Muy buenas hinchas. Oh hmm. no me podéis ver. Ah, yo tengo que ajustar. Tengo que ajustar la cámara. Ah, ahora me podéis ver. Bien. Bueno, yo quiero explicar lo que vosotros tenéis que hacer con esta hoja de trabajo. Las instrucciones dicen que hay un horario, un horario con horas y días y tal. Y también eventos, ¿sí? actividades, vamos a decir. Arsenio, hay un chico que se llama Arsenio. Arsenio, uh, eso es su horario. Cada hora de cada día, Arsenio tiene que hacer algo distinto. ¿Qué tiene que hacer Arsenio en las horas distintas? Tiene que dormir tiene que comer tiene que hacer la tarea hmm, interesante yo quiero que vosotros vosotros escribáis qué lo que tiene que hacer arsenio en las horas según las preguntas que os pregunto bien nota Tienes que escribir las respuestas con unas palabras especiales. Os estoy dando una pista grande de qué son las palabras que tienes que usar en las respuestas. Otra vez, no lo voy a aceptar si tú no escribes las palabras correctas porque estamos trabajando en un, una fórmula de verbo, voy a decir, a verbo fórmula, que es muy importante y muy popular en el idioma de español. Es distinto que necesitas. This is not you need to. No es ba a. This is not he is going to. This is not just mira la tele. He watches TV. No, no, no. Yo quiero that you would work on saying he is or he he has to watch TV. He has to. Y hay una manera en que se tiene que hacer eso. There is a way in which one has to do that. And there are three elements. Three elements. If you've been paying close attention in español, hay tres elementos elements importantes para expresar lo que alguien tiene que hacer. If you've been following along, you picked it up. Uh, también está en las instrucciones. Muy claro, muy claro en las instrucciones. Extremely clear in the instructions uh, as to how to do it. Hay una pista escrita. There's a written clue. Um, segura vosotros vosotros tenéis que incluir esos elementos en cada respuesta. These are full sentences, every single one has to translate to he has to. Bien, espero que eso te ayude. Hasta luego.